puede emprender una acción violenta en la que han peligrado la vida. Toti de cabeza, anticipación de Giuliano. Le tocó Batistuta abriendo para ir a subir de nuevo para Candela. Candela deja para Batistuta, la frontal iba a empalmar ya. La banda que el último partido en Leche con absolutamente de la Juventus. Va a golpear Toti. El balón se anticipó en el pase Tomasi, tiene a la derecha Batistuta, a la izquierda Toti, el balón para el argentino, el disparo del argentino, Van der Sar. La primera que tiene Batistuta buena y ha estado a punto, disparo un poquito flojo, le ha salido ahí. Tuve que cruzarlo un poquito más, pero bueno, también eso juega la Roma en este partido. La pelota es más de la Juventus, la Roma tiene que intentar recuperar y salir. La cortó Samuel, que la pone en largo, la amortigua Batistuta, la deja. Pone arriba Chiro Ferrara, ojo Batistuta y entró con el pie en alto. Candela que lo mete dentro del área, que bien vio Batistuta la subida de Toti, llega Davis, el balón le queda del Vecchio, fuera del juego, yo creo. Sí. Juliano con problemas para sacar el balón, le hizo falta a Batistuta. Sí, puede tener espacio para salir. El Capello estudia muy bien los partidos. Después del derbi ante el Lazio, dijo claramente que lo que no quería era el contragolpe del Lazio. Y hoy... el césped del Olímpico. Eso para... Conte, el balón que lo ha robado la Roma, vamos a ver, Batistuta pone la pelota arriba. Vio de Candela, Chiro Ferrara, falta sobre Candela, pone largo. Toca Batistuta para Del Vecchio. Parecido todavía. El balón arriba, Batistuta. Metió el balón abajo de cabeza. Sara ha estado ahí, rapidísimo. Batistuta. Tanto el Giuliano, la pelota le queda a Batistuta. Abre la derecha, juega Cafú. Toca Batistuta, Toti. Fago. Venía para Toti, ojo que Batistuta puede llegar. Llegó Van der Sar. Sabe cuál es su límite, muy bien. Sabe, como ya tiene amarilla, puede pegar. Llegó antes Giuliano. Toca también Chiro Ferrara, balón para Cafú, Cafú deja el pico del área para Toti, Toti mete para Del Vecchio y no llega Del Vecchio, pero ¿quién estaba allí? Batistuta. Me parece que era fuera de juego, pero... Pues... sí. Han pitado fuera de juego, pero me gustaría ver la repetición. Pues no lo sé. Sí, sí, sí que está. Está Del Vecchio, que es está el que va al pase. Del Vecchio, sí. Y no llega a tocar el jugador de la Juventus. No, no, es fuera de juego, es fuera de juego. Está adelantado Del Vecchio y el balón va hacia él. Y Giuliano, que lo vuelve a poner arriba. Ojo, Batistuta ha metido bien ese balón para Toti, no hay fuera de juego, posición correcta, Toti, Toti, Van der Sar. Tela quiso meter para Batistuta, aguantó ahí Batistuta. No pudo sujetar el balón. Yo creo que es superior a la Roma, en la segunda parte la Roma ha emparejado bastante el partido, incluso la ha podido ganar.